Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Keydrop. Y hoy, chicos y chicas, tenemos el estreno del nuevo evento. Se llama Vikings y aquí tenéis las cajas. Tienen una pinta increíble y vamos a abrir las más interesantes. Pero antes, como siempre, chicos y chicas, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a Keydrop. Y además tenéis 3 sorteos activos para depositantes que acabarán el día de hoy. Tenéis, chicos y chicas, el pedazo sorteo de $800, otro más grande aún de $1,100, y por último el sorteo para depositantes de tan solo $4, como veis, 3 armas. Y nada, chicos y chicas, para depositar tenéis los enlaces en la descripción. Aquí os pondré el importe que necesitáis depositar para entrar en el sorteo. Código Black, totalmente obligatorio, que os da un 10% extra en vuestro depósito. Y formas de pago, skins, tarjeta, PayPal, GDS, cripto, tenéis un montonazo de ellas. Así que dicho esto, vamos al lío. Tenemos que hablar de este evento porque, chicos y chicas, he estado abriendo cajas en streaming. Ahora estoy también streameando CSGO. Y fijaros qué cositas tengo en el inventario. Es que se fue de las manos. De hecho, os voy a enseñar la caja que me ha dado tantos bayonetas, que ha sido esta de aquí. Eso sí, fue en batallas. Hoy solo vamos a abrir cajas normales. De hecho, venga, vamos a empezar poquito a poco. Vamos a empezar con la de $2, a ver qué tal funciona. Como siempre, cuando hay un nuevo evento, vamos abriéndolas y vamos viendo cuáles son las mejores, ¿vale? En este caso, chicos y chicas, 2,86 dólares, ninguna está bien. Que por cierto, también nos dan puntos. Os recuerdo que los puntos sirven para canjear skins gratis, para canjear cajas gratis. Tenéis un montonazo de cosas con los puntos, ¿vale? Saldo, por supuesto, 4,79. Esto no interesa. Venga, va, dame una alegría. Venga, 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 venga. Bueno, no está mal la Cortex, ¿no? Creo que está, da dinerito, unos 69, 583. Y estamos poniendo 9,50. Voy a abrirla por última vez. De momento ninguna apertura me ha dado beneficio. Ojito a esta VP, creo que vale dinero. Pues no, 4,49. La primera caja de 1,90 no me ha dado ninguna alegría. Vamos a ver la de $5, chicos y chicas. Bueno, pues como veis, hay gente que se ha forrado en cuchillos. Ojalá tengamos la misma suerte. 6,14. Parece una caja de mucho riesgo, mucho beneficio por el tema de los cuchillos, si no, no entiendo nada. ¿Esta Mac vale dinerito? No, no vale 5 euros. Es que hay skins que tienen muy, muy buen look y son baratas, ¿eh? ¡Ojito! Esto tiene que dar algo, no me jodas. Aquí tenemos 11 pavos, aquí 8. Esto tiene mejor pinta. Esta caja me gusta más, la Decimator. Vamos a darle una más, a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. ¡Ojo! Esta tiene que valer. 9 pavos por aquí, nada, nada mal para una caja de $5. Y el resto, la verdad, es que no ha dado nada interesante. Nos quedan $1,600. Vamos, chicos y chicas, a la caja de $10. Aquí, 2 afortunados que les ha tocado un M9. Guantes, otro paracord. Me cago en la leche. Bueno, vamos a ver si tenemos ese cuchillito. Ojito, esta de aquí algo tiene que valer, $17, nada mal. Como siempre, chicos y chicas, cuando abrimos un gran número de cantidad de cajas, tenemos que ver qué skins se van repitiendo, tenemos que ver cuál es la probabilidad. Esta apertura no ha sido nada buena. Venga, va, un par más. Vamos a ver, me dan un vale. Pues de momento solo ha habido una caja de 15 y nos ha dado algo que merezca la pena. Vamos, por favor. Creo que nos hemos estampado, a no ser que esta esté en muy buen estado. 22 pavos. Bueno, ha habido un par de cajas que nos ha dado el doble. Pero buscamos, pues si no, intentamos que sean más rentables. Estas ya son casi $20. Una VP Medusa y cuchillos a punta pala. Todo el mundo le toca cuchillos, pero bueno. A mí, eso sí, me ha tocado el bayoneta. No me quejo. Golden Coil, vamos a ver el estado, que puede ser muy interesante. $51, nada mal. Os recuerdo que cada caja aquí son cerca de $20. Por lo tanto, en esa caja nos habríamos doblado. Vamos con la segunda, de nuevo la Golden Coil. Nos ha tocado un M4 Neo Noir y también... ¡Hostias! Aquí nos hemos hinchado. De momento, la caja más interesante con muchísima diferencia. Vamos a ver, aquí la Deagle puede soltar algo, 18... ¡Ay, no! Bueno, he vendido una de 36 pavos. Pues creo que sin lugar a dudas, chicos y chicas, la caja de $20 de momento se alza como ganadora.
Colmena eléctrica, si está en buen estado, cuidado, ¿eh? $68. Y esta M4 se ha repetido bastante. Ok. Pues ya sabéis, chicos, si depositáis $20 o cerca de ello, esta caja va muy bien. Y ahora vamos con la Ragnar. Sin lugar a dudas, la caja que mejor me ha ido, $35 cada una. El Bayonet también me la ha soltado 2 veces en batalla de cajas. De hecho, me lo ha soltado cuando estaba haciendo el modo Underdog. Por lo tanto, el otro había ganado, pero yo se lo quito. Pues esto es un desastre, la verdad. Vamos con la segunda apertura. De esta voy a hacer 3. Se va incrementando el valor de las cajas. Por lo tanto, no puedo abrir tanto como me gustaría. 22, 25... Pues ninguna nos está dando. Pero para que veáis, ¿no? Que hay veces que puedo grabar y no tener tanta suerte. Y en streaming se va de las manos. Esta tiene que dar algo, 51... Pues chicos y chicas, hay que ser totalmente honestos, esta caja no ha salido nada bien. Va a ser la de 87, ¿qué podemos hacer? Abrir 5, pero de uno en uno, ¿vale? Porque esta caja ya son palabras mayores, son 87 pavos. Cuidado con la Prinsim, si está en buen estado se puede liar. $119, hemos ganado 40. Vamos con la segunda apertura de cajas, venga, va. Unos guantes, pero creo que no son caros, ¿eh? Creo que no... No, 74, aquí perdemos 10 dolaritos... Pero de momento no me está defraudando. Porque otra vez la Prinsim, cuando hay una caja muy cara, te suele o forrarte o estamparte. No hay término medio. Y en esta estoy viendo bastante término medio. Ojito, pensaba que me van a tocar las tagas. Creo que por ahí. Pues muy contento con esta caja, la verdad. A no ser que ahora me estampe. Es que lo que he perdido ha sido $10 como mucho. Y en el resto nos ha ido muy bien. Vamos con la de 190. Venga, voy a abrir 3 de 200 pavos. Por cierto, ¿qué les ha tocado a la gente? Bueno, ahora lo vamos a ver. Creo que gano. Creo que este cuchillo se ha elevado bastante. 267, perfecto. Como veis, chicos y chicas, ¿qué es lo peor que nos puede tocar? Golden Coil de 27, Wildfire, la Headshot. Buah, cuidado con esta caja, ¿eh? Porque como te toca una skin de $30, te entran ganas de pegarte un tiro en los huevos. Una hiperbestia, ¿no? Ah, me toca las dagas, perfecto. Vamos a ver el precio, 117. Aquí hemos palmado $70. Y tercera y última apertura, chicos y chicas. Depende del estado, cuidado. Se puede liar. Se puede liar, 156. Tampoco ha ido tan mal. Vale, nos queda la de 379. Quiero abrirla 3 veces de nuevo. Vale, 993 pavos. $375, es que es una animalada, ¿eh? Estas son las que me cagan. Normalmente a mí, hablo por mí, las cajas caras no me van bien. A mí, no sé a otros streamers, pero a mí no. 375 pavos. Navaja de Tiger Tooth. Buah, si me toca algún negrito que voy a meter. 170. Es que he perdido $200, ¿veis? Segunda apertura. $150. ¡Qué dolor! Estas putas cajas me dan mucho miedo. ¡No tengo balance, joder! ¡No tengo balance! Vale, podemos vender esto de aquí. Y vamos a por la tercera y última apertura, chicos. ¡Puta madre, tío! ¡Ah, venga, va! ¡Dame algo, joder! Mente positiva. Mente positiva, mente positiva. Me cago. Lo que hemos aprendido, chicos y chicas, con diferencia, las mejores cajas son la de la Gerza. Si no me equivoco, era la de la Gerza y esta de aquí de 20 pavos, pero con muchísima diferencia. Así que si las probáis, dale caña a estas. La de Haldis, por el precio no ha ido mal, pero la de Ragnar, que nos había dado los cuchillos, y la de Halvar, una puta estampada. En el siguiente vídeo lo que voy a hacer, atención, bueno, por cierto, ahora se viene sorteo. En el siguiente vídeo lo que voy a hacer es batalla de cajas, ¿vale? Con las nuevas cajas, a ver qué tal nos va. Por lo tanto, vamos a crear el sorteo, chicos y chicas, que van a ser de 3 guantes. En este caso, voy a poner depósito de $10, yo creo que está bastante bien. Y será limitado a solo 500 personas, chicos y chicas. Este sorteo está súper guay, como digo, 3 guantes para Counter-Strike 2. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!